Para resolver esta inecuación con valor absoluto, primero buscamos la fórmula. Dice valor absoluto menor o igual. Estamos justo por acá. Entonces, aquí, el b es como si fuera 2, reemplazando en todo esto. Acá sería entonces 2 mayor o igual a 0, pero eso es obvio, por eso no se copia esto. 2 siempre va a ser mayor o igual a 0, así que solo se copia lo que está aquí adentro. Menos b, o sea, menos 2 menor o igual que a. A es lo que está aquí adentro, o sea, x al cuadrado menos 3. Y ahora va el b nada más, o sea, el 2. Ya hemos aplicado toda esta fórmula, ahora vamos a desarrollar, vamos a despejar x. Y para ello primero tenemos que deshacernos de este menos 3. Y para eso a todos le voy a sumar su opuesto, o sea, más 3 a todos. Acá más 3 sería 1. Acá más 3 se va con el menos 3. Acá más 3 sería 5. Siempre verificar que este lado no haya negativo. Si hubiese un negativo, se hace otro paso adicional. Ahora, como es positivo, no hay problema. Y como es un exponente 2, pasa como raíz cuadrada. Primero, raíz cuadrada de 1, 1. Baja menor o igual. Ahora, raíz cuadrada a él mismo. Y la raíz cuadrada siempre se elimina con el exponente 2 y queda solo x. Raíz cuadrada de 5, como no es exacto, se queda con su raíz. O, porque hay otra posibilidad, ya que como es un exponente par, este x podría ser negativo o positivo. Y una vez elevado al par, se vuelve positivo. Así que, por eso. Ahora, solamente tenemos que colocarle el negativo a los números, pero primero a él. Y luego, como dice acá, menor o igual, ahora el x, y menor o igual que el 1 también que tiene acá abajo su igual. ¿Por qué invertido? Porque siempre tiene que ir de menor a mayor. Ahora el conjunto solución, ya lo tenemos. Por una cuestión de orden, primero vamos a colocar el que tiene negativo. Y esto va desde menos raíz cuadrada de 5, ¿hasta dónde? Hasta el 1. Y como tienen igual aquí abajo, corchete, o sea, son cerrados, así. O significa unión, y ahora del 1 a la raíz cuadrada de 5. Justo así. También con corchete, o sea, cerrado porque tienen un igual aquí abajito. ¡Y listo!